Quiero informarle que a nombre de la Asociación de Boy Scouts de Honduras, precisamente pues vamos a estar ya presentándonos oficialmente aquí en San Marcos para que las personas que de una u otra manera pues han estado pendientes sobre lo que son los Boy Scouts y que he sido uno de los organizadores desde hace muchos años, pues los vamos a presentar ya pues oficialmente en los Juegos Florales, donde ya coordinamos con la ingeniera Claudia, también con el ingeniero Díaz, que precisamente encargado de los Juegos Florales, para ver si nosotros podemos hacer una valla o también estar en la disponibilidad de poder colaborar para las personas que necesiten nuestros servicios, ya que los Boy Scouts pues estaban ausentes, no en el sentido del espíritu Scout, sino que verdaderamente por la organización. Muy importante, van a participar en desfile el día de la coronación, en el mes de octubre. Sí, tenemos pendiente de hacer una valla donde precisamente va a pasar lo que es la Reina de los Juegos Florales y ahí precisamente pues estaremos lo que se llama haciendo la motivación para jóvenes, niños, adultos que quieran ingresar a nuestro programa, ya que recuerde de que el 4, 5 y 6 de noviembre tendremos la presencia de Scouts Internacionales aquí en San Marcos. Primera vez por la razón de que esta actividad lo queremos involucrar a toda la sociedad en sí, porque recuerden, no hay bomberos, no hay Cruz Roja, no hay Cruz Verde, no hay socorrista. Entonces los Scouts es una organización de importancia para prestar en casos de rescate. Bien, ¿cuántos son los que están en total de jóvenes en esta organización? Bueno, la verdad es que los que ya estamos directamente en lo que es el programa Scouts, somos cuatro personas mayores, entre ellos Pedro Márquez, que dirige el grupo Scouts del sitio, Oscar Fuentes, que está acá en el área de San Marcos, don Efraín Fuentes, también otra de las personas que nos apoya, y su servidor, que verdaderamente pues soy el coordinador a nivel local. Y entre todo lo que es niños y jóvenes, pues ahorita estamos involucrando los centros educativos, estamos involucrando a las personas e inclusive en el taller que vamos a estar recibiendo se van a involucrar lo que es el código verde, lo que es también los reservistas, porque este es un curso de rescate que vienen a impartir instructores de la hermana República de El Salvador y también de Nicaragua. Para aquellos jóvenes que quisieran ingresar a un número telefónico, abocarse a su persona o punto de reunión donde... Bueno, la verdad es que no tenemos una oficina aquí en San Marcos, sino que lo hacemos en el campo. Todas las actividades, inclusive para este fin de semana, tenemos un campamento de motivación, el cual vamos a estar desarrollándolo en una zona de acá de San Marcos para motivar a los niños. Quiero manifestarles de que la iniciativa pues, la pueden hacer a través de mi persona, a través de Oscar Fuentes, y pues quiero decirles de que ese día vamos a estar uniformados y sobre todo pues ya estamos haciendo todos los trámites a través de la Oficina Nacional y sobre todo, más que todo, para concluir, es hacer la invitación para las personas que quieran participar en el taller y curso de rescate, primeros auxilios, en el cual se va a impartir 4, 5 y 6 de noviembre, con la presencia de Scouts de Puerto Cortés, de Villanueva, de San Salvador, vienen tres de Nicaragua. El objetivo fundamental es crear la perspectiva, que los niños y jóvenes se alejen de las drogas y aprendan algo positivo, como son los Boy Scouts.